a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino, de a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tu miseria, de a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto, de a poco se me abrieron los... Estamos con estos ejercicios de la mente. Bien, perfecto. Ahora nos toca la mente. Esos ejercicios que necesitamos, no solo físicos, sino que también nuestros ejercicios espirituales nos van llevando a la luz, nos van llevando a la paz, nos van llevando a todo. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres el que nos va dando la luz. Y mira lo que nos dice en Filipenses 4:8. Ya el Espíritu Santo nos ilumina. Por último, hermanos, tengan en cuenta todo lo que hay de verdadero, de noble, de justo, de limpio, de amable, de elogiable, de virtuoso y de recomendable. Palabra de Dios. En nuestra mente que esté eso, hermanitos queridos. Nada de que lo que podría ser, lo que no podría ser, lo que es noble, lo justo, lo limpio. Eso es, hermano, lo que tenemos que tener. Y veamos qué ejercicio y cómo nos dice la mente hoy día. Ejercicio para la mente. Ejercita exclusivamente ideas constructivas, hermano. Que tienes un problema y lo negativo, que no va a resultar y me enojo y vas por un lado por el otro. Ejercita exclusivamente ideas constructivas, positivas. Nada de que te bajonee, nada de rabia, porque eso te quita la paz, hermano querido. Y dice ahí, todo lo noble, lo justo esté con nosotros. Así que, hermanos queridos, ¿qué podemos decir hoy día? Señor, ayúdame a ser positivo, sácame lo negativo de mí, que cuando yo hable, mi mente sea constructiva. ¿Por qué? Porque tú estás en mi mente. No está lo negativo que Satanás quiere que vea todo negro, que todo molesto, que todo me molesta. Eso quiere. No, el Señor te quiere construir y de todo vale para Él. Va a sacar todo lo positivo. Que estás molesto por algo, piensa, Señor, si tú lo estás permitiendo, es porque quieres algo bueno para mí. Y eso es lo que tú vas a sacar, hermano querido. Así que hoy día... ejercitar el ejercicio para que esté más flaquito, que los pies, que las manos, y que tengo que hacer ejercicio físico, bien. Pero preocúpate también de tu ejercicio espiritual, que hoy día toca mente. Así que, hermanos queridos, hoy fuera todo lo que es negativo, todo el pesimismo, todo lo que te trae dolor, amargura, rabia, impaciencia, eso fuera, no está en ti. Y ese es un ejercicio que todos los días tú haces un ejercicio diario de para ser más delgadita, que los músculos, una vez al año, no, todos los días, y a veces dos al día. Bueno, ¿por qué con tu mente no haces eso también? Así que hoy día digámosle al Señor, ayúdame, Señor, a sacar todo el pesimismo y lo negativo de aquí, de mi corazón, de mi mente y de mi vida. Dulce y pequeña, que vi en ti, te hizo la madre de Dios. Dímelo, digna y silente, fue de ti que nació la del mundo. Quien te viera, María, acunando en tu seno, aplacando su llanto, celebrando sus juegos. Quien te viera, María, tu dolor sin consuelo, con tu niño al Calvario, cargando el madero.
quedo en ti, dulce María. Quedo en ti, que con su amor te colmó. Dímelo, Virgen María. Quedo Dios para entregarte también mi amor. Quien te viera, María, acunando en tu seno, aplacando su llanto, celebrando sus juegos. Quien te viera,